Diputación Provincial de Badajoz en La Onda. Dirige Juan Carlos González. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Nueva cita con este Ayuntamiento de Ayuntamientos, que es la Diputación Provincial de Badajoz. Hoy vamos a hablar de eficiencia energética, de desarrollo sostenible, de medio ambiente, de lo que tenemos y de lo que nos puedes esperar en el futuro al respecto de... Y por supuesto que sí, la Diputación Provincial de Badajoz también trabaja, y desde hace ya mucho tiempo, en estos asuntos. Hoy vamos a hablarles a ustedes de una serie de iniciativas, programas, objetivos que están encima de la mesa por parte de esta institución provincial. Y para ello, y como primera parada, vamos a hablar con el diputado delegado del Área de Desarrollo Rural y Sostenibilidad de la Diputación Provincial de Badajoz, Lorenzo Molina. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Juan Carlos. Bueno, pues aquí tenemos además pionera en España la primera estrategia de desarrollo sostenible de la Diputación de Badajoz 2020-2023. ¿Cómo se originó? Bueno, pues podemos decir que esta estrategia, esta primera estrategia a nivel nacional, creo yo, que se hace para tener un desarrollo sostenible, se enmarca dentro de lo que, bueno, la Agenda 2030 que las Naciones Unidas apoya, ha promovido y que pues fue aprobada por un 193 países, entre ellos evidentemente España. Hemos cogido esos objetivos, los hemos analizado y a partir de ellos pues se ha trazado esta estrategia de desarrollo sostenible. Entendemos que va a crear lo que esos objetivos pretenden y por tanto en ello nos hemos basado y en ello vamos a desarrollar toda la estrategia. La estrategia de desarrollo sostenible es tan amplio, tiene un montón de facetas, incluye incluso la vida cotidiana de las personas. ¿Qué medidas concretas o qué medidas principales contempla esa estrategia? Bueno, mira, yo creo que primero, antes de entrar en ese detalle, lo sería importante destacar que los objetivos de desarrollo sostenible que tiene la agenda 2030 no solamente para nosotros como provincia, claro, no solo son el camino, sino que es el medio por el que nosotros vamos a ser capaces de hacer crecer nuestra provincia y de luchar de una manera más decidida contra el despoblamiento, que como tú bien sabes y todos los oyentes saben, pues son los principales retos a los que nos enfrentamos en nuestra provincia y por tanto también en nuestra región. Son, como tú bien has dicho, muchas actuaciones las que se van a desarrollar. Pues podemos hablar de proyectos que van desde el impulso a la economía verde, como puede ser el proyecto Local CIR, o el plan de Smart Energía que se ha presentado hace muy poquito, esta semana pasada, en Diputación, sí, por parte del presidente de la Diputación. Un proyecto que ya llevamos en marcha unos años, que el anterior diputado puso en marcha del plan Moven, que todo el mundo recordará aquellos coches eléctricos que se ofrecieron a los ayuntamientos, muchos más. Pero tampoco podemos olvidar otros aspectos como es el de impulsar el autoempleo, impulsar actividades formativas en el medio rural a través, por ejemplo, de los proyectos Mirada, en definitiva, buscar soluciones verdes al cambio climático, como se está haciendo en el colegio, se está trabajando en el colegio Gabriela Mistral de Solana, en el proyecto europeo LIFE, My Building is Green, por ejemplo. Es decir, son muchos proyectos, muchas las actividades que se están desarrollando, que se van a llevar a cabo en este periodo 2020-2023, y que, bueno, entendemos que poco a poco van a permitir que nuestra provincia, nuestra Smart Provincia, sea esa provincia inteligente que todos pretendemos, para que desde cualquier lugar, desde cualquier pueblo, por muy remoto que esté de cualquier centro urbano importante, pues tengan las mismas posibilidades que cualquier entorno urbano, valga la redundancia, que tiene muchísimas más posibilidades hoy día de las que puede presentar un entorno rural, ya te digo, más alejado de la zona urbana importante.
Y una reflexión para finalizar, que yo pongo encima de la mesa, que creo es pertinente, que el mundo rural, tanto que se habla de él y de ese problema de fijar ahí la población, darle los suficientes recursos para que tenga las mismas capacidades y tenga oportunidades que haya en otros sitios, en cuanto a medio ambiente, es el buque insignia. Nadie mejor que ellos para saber de su zona y de lo que, del valor que tiene y de cómo preservarlo también. Pues efectivamente, así es. Mira, si yo suelo decir que cada uno conoce en su casa bastante mejor que la ajena, ¿no? Entonces, somos los que vivimos, yo vivo en un pueblo de Segura de León, no llegamos a 2.000 habitantes, 1.800 y muy poco, y igual que cualquier otro pueblo y pueblos mucho más pequeños de nuestra provincia y de nuestra región. Nosotros sabemos cómo desarrollar la economía turística, la economía que puede basarse en la naturaleza, en nuestro patrimonio de todo tipo. Podemos opinar, podemos decidir, podemos decir, podemos aportar soluciones, y eso está bien. O sea, que se nos tenga en cuenta a la hora de tomar esas decisiones, la verdad es que está muy bien. Y lo mismo que se toman decisiones pues desde zonas, digamos, desde despachos, pues hay que acercarse al territorio, y yo creo que eso se está haciendo bien. Nosotros, la Diputación de Badajoz, eso se está trabajando muy bien, porque hay un contacto muy estrecho. Además, el equipo de gobierno anterior y este lo estamos llevando muy muy a rajatabla, porque también son decisiones de equipo de gobierno, que el contacto directo con los alcaldes, con alcaldesas, con el ciudadano, en definitiva, porque alcalde y alcaldesa son los ciudadanos de los pueblos, los claro. Representamos a ellos, sabemos realmente cuáles son las necesidades del territorio, de cada uno de nuestros territorios, porque también debemos tener en cuenta que nuestra provincia es amplia, la diversidad es amplia y las necesidades y características son muy diferentes, y podemos aportar importantes soluciones. Yo creo que esta estrategia se basa en eso, en haber escuchado, en haber oído y en entender cuáles son las prioridades de los diferentes territorios, y yo creo que a la medio plazo vamos a tener unos resultados bastante interesantes. Seguro que sí. Lorenzo Molina, diputado delegado del Área de Desarrollo Rural y Sostenibilidad de la Diputación de Badajoz. Gracias por habernos atendido y hasta la próxima. Nada, Juan Carlos, siempre a vuestra disposición. Hasta la próxima. La Diputación Provincial de Badajoz en la Onda. Y en Diputación Provincial de Badajoz en la Onda hablamos al detalle del plan Smart Energía. La Diputación de Badajoz se encuentra adherida al Marco Regional de Impulso a la Economía Verde y Circular de Extremadura, lo que supone, entre otros compromisos, la promoción de iniciativas que contribuyan a apoyar y consolidar la Estrategia Extremadura 2030 a través del Área de Desarrollo Rural y Sostenibilidad. Y hablamos con quien sabe del tema, pues con el responsable de eficiencia energética de este área, Martín Cobos. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Bueno, un plan Smart Energía que tiene pues un presupuesto además muy muy importante. La inversión, además lo resaltó el presidente de la Diputación Provincial de Badajoz, pues en su presentación de este plan, es la inversión más importante de toda esta legislatura. Más de 27,4 queremos decir, millones de euros, una cantidad muy, muy importante. Sí, es cierto. Aquí queda de manifiesto el compromiso por la sostenibilidad de la Diputación de Badajoz y cómo dirige inversiones a sectores específicos que van a conseguir introducir ahorro para nuestros municipios. Lo más inmediato, además, está procediendo con una inversión muy importante, es la sustitución de miles de luminarias por tecnología LED de última generación en los municipios. Correcto. Tenemos un gran potencial de ahorro en iluminación, en alumbrado público. En este caso, el plan Smart Energía dedica más de 13 millones de euros en sustitución de 27.000 luminarias, que supondrán más del 30% de la iluminación de nuestros pueblos. Así que a lo largo de este año 2020 tendremos una notable mejora en las condiciones de iluminación y del ahorro energético de los alumbrados de los municipios de la provincia. Esta tecnología LED que también aporta pues facilita mucho menos consumo, evidentemente, más facilidad de mantenimiento. Además, mejora algo que siempre es interesante aquí en nuestra comunidad autónoma, ¿no? La calidad de visión del cielo nocturno, entre otras ventajas.
Así es, la tecnología LED es la tecnología más eficiente en cuanto a iluminación en desarrollo actualmente para alumbrados públicos. En este caso, además, protegemos el cielo nocturno, puesto que evitamos la emisión de luz hacia el hemisferio superior y además estamos tratando toda la iluminación que montamos con una temperatura de 3000 Kelvin. Esto supone una temperatura cálida que protege tanto el descanso de los usuarios, de nuestro público en general, como la afección al medio ambiente. Otra de las actuaciones además importantes, otro de los bloques importantes, por supuesto que sí, hay que actuar en los propios edificios de la Diputación Provincial de Badajoz, la mejora de la eficiencia energética en edificios y la implantación de energías renovables. ¿Cómo se va a hacer? Sí, está dedicado especialmente a mejorar tanto en eficiencia energética por la envolvente de los edificios, por las instalaciones de climatización y por la incorporación de energías renovables en edificios públicos de ámbito local. Así estamos dirigiendo actuaciones tanto en colegios, centros públicos, en casas consistoriales que están dedicados a reducir su consumo. Ahí tenemos una inversión superior a los 6,5 millones de euros en los que vamos y estamos desarrollando ahora mismo los proyectos de ejecución. ¿Qué medidas concretas se pueden hacer, no solo en esos edificios de la Diputación, sino en edificios municipales? ¿Qué medidas concretas se pueden realizar ahí? Sí, dentro de este plan se contempla tanto la sustitución de la iluminación interior de edificios, estamos mejorando también la envolvente térmica, es decir, las carpinterías, las ventanas, las cubiertas de edificios que requieren mejorar su aislamiento térmico. Estamos también sustituyendo calderas de combustión térmica, de gasoil, por calderas con uso de energía renovable, como es la biomasa, y estamos incorporando instalaciones solares térmicas y fotovoltaicas para apoyar al consumo eléctrico y el térmico del agua caliente en edificios, generalmente en pabellones o instalaciones deportivas. Y también un último apartado relevante, las instalaciones solares fotovoltaicas en estaciones de ciclo del agua que tiene pues el Consorcio Medioambiental de la Diputación de Badajoz, Promedio. Eso es, estamos dedicando ahí más de 7 millones de euros en un total de 53 instalaciones del ciclo del agua de Promedio, en la que vamos a incorporar instalaciones fotovoltaicas para reducir el consumo eléctrico de estas instalaciones que consumen habitualmente durante la noche y que trasladaremos los consumos al día para cubrirlos con energía solar. Y que no paran, además, son instalaciones que están funcionando en todo momento, claro. Correcto, que atienden a grandes demandas, tienen grandes consumos y que están continuamente en uso. Pues ya saben, detalles concretos de este plan Smart Energía que tiene ya en marcha la Diputación Provincial de Badajoz. Hemos hablado con el responsable de Eficiencia Energética, Martín Cobos. Gracias por atendernos y hasta la próxima. Un saludo. La Diputación Provincial de Badajoz en la onda. Y seguimos con nuestra ronda de expertos. Hablando precisamente de esas medidas para el respeto al medio ambiente y también medidas de futuro. Con ese cambio climático que siempre estamos hablando de él, que tenemos siempre encima y que afecta a todo el mundo. Bueno, vamos a hablar ahora con el director del Área de Desarrollo Rural y Sostenibilidad de la Diputación Provincial de Badajoz, que es Alejandro Peña. Alejandro, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Buenas tardes, ¿cómo estáis? Bueno, pues vamos a hablar un poquito de varias facetas de este Área de Desarrollo Rural y Sostenibilidad, de proyectos, de cuestiones ya en marcha. Por ejemplo, con una que ha llamado mucho la atención, que hay inversiones millonarias de por medio y que tiene directa relación, además los municipios ya tienen sus coches eléctricos, muchos de ellos, muchos municipios tienen coches eléctricos, pues para que los utilicen según su criterio. Tenemos ya en marcha esa red de puntos de recarga. ¿Cómo está su implantación? Pues efectivamente, la red de puntos de recarga de vehículos eléctricos, digamos que era una segunda gran pata dentro del plan Moven. La primera pata es la que tú habías comentado, de que cada ayuntamiento, cada municipio, por pequeño que fuera, dispusiera de un vehículo eléctrico para su uso y también para dar ejemplo a la ciudadanía.
Esa fase ya culminó a finales del 2018 y en estos momentos estamos en el proceso de arrancar la ejecución de esa segunda gran pata, que es la red de puntos de recarga de vehículos eléctricos, que tal y como comentamos o como programamos hace un año y medio, pues ahora se va a convertir en una realidad. Que estarán a una distancia adecuada para que los coches eléctricos pues tengan pues esos puntos de recarga bastante a mano y en sitios muy concretos y bien señalizados. Efectivamente, son lugares públicos que han sido elegidos en las principales vías de comunicación y en los principales núcleos de población, y el objetivo que tienen es que, bueno, pues que cada localidad de la provincia pueda tener a unos 30-35 kilómetros un punto de recarga, ¿no? Para estos vehículos eléctricos. Sí es cierto que tenemos que comentar que estos vehículos eléctricos normalmente, si son de vecinos de la provincia de Badajoz, pues dormirán en sus casas y cargarán en sus casas. El vehículo eléctrico pues viene a ser como, funciona como un teléfono móvil, para que todos los oyentes lo entiendan. El vehículo sale cargado de casa, pero la red de puntos de recarga le permite poder hacer desplazamientos más largos que la propia autonomía del vehículo, porque a cada 35 kilómetros va a haber una posibilidad de carga con esta red pública y diputación. Y Alejandro Peña, tenemos un proyecto que a mí particularmente me llama la atención, es bonito, además es un proyecto que es una semilla, no solo para los más pequeños, sino también para los municipios donde se desarrolla. Por ejemplo, en el Colegio de Solana, y es uno de los colegios donde se ha desarrollado este tipo de actividades, se ha implantado, se ha desarrollado el proyecto Life, My Building is Green, es decir, el proyecto Life, mi edificio, mi sitio es verde. ¿En qué consiste? Pues este es un proyecto muy interesante que estamos haciendo en coordinación con el Jardín Botánico de Madrid, con algunos otros socios más, como el municipio de Porto, de Évora, y consiste en aplicar medidas blandas, soluciones basadas en la naturaleza, en edificios públicos. En este caso estamos hablando de cubiertas verdes, jardines verticales que van sobre la fachada del edificio, con la intención de poder hacer más confortables las aulas, en este caso de los más pequeños del Colegio Gabriela Mistral de Solano de los Barros. Digamos que esta serie de medidas, de soluciones basadas en la naturaleza, van a permitir que de alguna manera esta población, que en cierto modo tiene más riesgo de sufrir los efectos del cambio climático, claro, pues puedan desarrollar sus clases en un ambiente más confortable. Y ese, digamos que es el objetivo como proyecto piloto que se está desarrollando en Solana y que esperemos que a lo largo de este año y el año que viene pues tengamos ya los resultados para poderlos comentar con vosotros y con cualquier centro educativo que esté interesado. Y también es un ejemplo para que los mismos municipios pues actúen al respecto. Pues sí, la verdad es que por un lado en la lucha contra el cambio climático tenemos la parte de mitigación, que yo creo que también habéis tenido ocasión de conocer el plan. Sí, hay diferencias entre mitigar y adaptarse. Efectivamente, el propio Plan Moven o el Plan Smart Energía son planes de mitigación en el sentido de que generan menos emisiones de CO2 a la atmósfera o de gases de efecto invernadero en general, y por otro lado están los proyectos de adaptación. El Life My Building is Green sería un proyecto de adaptación al cambio climático para permitir que esa población más vulnerable, que son los pequeños, que son los mayores en nuestros municipios, pues puedan desarrollar su actividad en ambientes pues más adaptados, más confortables, con menos riesgo de sufrir efectos del cambio climático. Digamos que serían las dos grandes patas de políticas de lucha contra el cambio climático. Que no es poco. Bueno, pues ahí tienen a ustedes algunas de las actividades, proyectos y además cuestiones en marcha ya del área de desarrollo rural y sostenibilidad de la Diputación Provincial. Su director es Alejandro Peña. Darles gracias por estar con nosotros y hasta la próxima. Muy bien, gracias a vosotros por llamarnos. La Diputación Provincial de Badajoz en la Onda. Bueno, pues esto es todo por hoy. Ya saben, cita de nuevo con este espacio Diputación Provincial de Badajoz en la Onda, pues dentro de 2 semanas. Solo desearles, como siempre, que tengan ustedes un excelente fin de semana. Onda Cero, Extremadura.